Bonito. Buenos días de lunes, cafelito, niño durmiendo, 11 menos cuarto de la mañana, o sea, os prometo, es que no sé cómo pasa esto. Llevo despierta desde las 7 y media, ¿cómo pueden ser las 11 menos cuarto? Le he dado el pecho, le he preparado el desayuno, le he dado de comer, he comido yo, no me he tomado ni el café, pues eso, este es mi primer café de la mañana. Cafelito, voy a hacer algunas cosas en el ordenador, quiero recoger un poco, pues eso, su desayuno, mi pijama que está por aquí tirado. El fin de semana he grabado menos de 2 minutos de vídeo, pensaba grabar todo el fin de semana porque ya sabéis que la semana pasada empecé a grabar otra vez como vídeos largos y así. Ahora os cuento... ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Sabéis que yo había estado un poco mala, no había estado con medio mocos y así también. No malo, porque no ha estado malo, con moquillo, ¿no? De repente Pau ha empezado con una alergia malísima, malísima, malísima. No ha sido queriendo, ¿vale? Pero ha sido como mi fin de semana de que Pau ha estado más en cargo del niño y yo he estado más, no a mi aire, pero como, sí, pues dedicándome tiempo a estar con mi amiga esta que me dijo de hacer una clase de yoga. Fuimos a la clase de yoga y luego fuimos a desayunar, a comer porque eran ya... las 12:30 a la 1. La acompañé a ver algunas casas, pues todo eso no grabé. Y luego vine y estuvimos aquí por la tarde súper relajados, en plan de no hacer nada, así como para grabar, pero simplemente estar en casa con Noah, o sea, estar en familia, ¿vale? Los cuatro. Y el domingo prácticamente que también, o sea, me levanté, fui a barre, me voy temprano y vuelvo. Y cuando volví, desayunamos, no sé qué, no sé cuánto, se nos hizo la hora de comer porque han llegado unos muebles de la terraza, ahora os los pongo como los montaba Pau, de hecho hoy vienen a recoger los antiguos que había. En esa terraza se quedaban muy pequeñas, pero es que además de todo lo que yo vi en Los Ángeles estos meses atrás, el ratán o el wicker este está súper feo, o sea, yo lo he intentado limpiar... pero está como negro, está feo, todo se lo lleva a la boca, es como no me gustaba que no me gustaban esas sillas. Así que nada, encontramos en rebajas en el 4 de julio un set súper mono y ese es el que nos queremos quedar. O sea, también es mullidito, ¿sabes? Tiene como cojín en la espalda y en el culo, entonces si se da, si se cae. Y luego ayer también eso, que entre que estuvimos relajados sin hacer prácticamente nada más que estar en casa y muy como a la merced de Noah, de sus siestas, de no sé, pues de estar tranquilos en casa como cualquier familia normal y corriente que no graba su vida, pues así ha sido nuestro fin de semana. Y luego yo por la tarde tuve como un poco de ansiedad, de no sé exactamente de qué. Pienso en ciertas cosas como el viaje a España, las rutinas de Noah, si estoy haciendo bien, si estoy haciendo... O sea, creo que es un poco... olas, como subidas y bajadas de después de haber tenido Noah, y no sé si se irá, si esto se acabará yendo en algún momento, pero bueno, como que ayer no tuve muy buen día, decidí no grabar para quitarme esa presión de encima. Así que bueno, voy a hacer lo del ordenador, voy a darle un repaso a la casa, ahora vuelvo con vosotros. It's a cool... Oh,
tomándome el café, me he hecho un moño porque os prometo que hace un calor. Bueno, en España tenéis mucho más calor. Esa es otra de las cosas que Pau y yo pensamos, de hacemos bien en ir a España. En agosto, evidentemente vamos en agosto porque es cuando toda mi familia por mi parte está reunida, entonces como que es la forma de verlos a todos. Pero es como, vemos las temperaturas que hace en España y yo creo que no merece la pena. O sea, sí merece la pena porque los vemos a todos, pero creo que es una barbaridad. Aquí tenemos 25, 26, el día que mucho igual se acerca a los 30, pero no los 30 y tantos que hay en España, que yo pienso y digo, tío, qué horror. En esta casa, ya lo he dicho antes, por no tener a nadie encima, es como que por la noche muy fresquita, porque ese es el tiempo guay de Los Ángeles, que durante el día te hace buen tiempo y por la noche refresca, ¿sabes? No es como ese calor que duerme, sino que te puedes arropar un poquito. Entonces por la noche hace fresquito increíble, pero por el día hace calor. ¿Puedo encender el aire? Sí. Con Noah no me gusta encenderlo tanto. Ahora mismo tengo ventanas abiertas como para que haga un poco de corriente, pero como que estoy de un lado para otro corriendo, estoy sudando. El caso, he terminado de recoger. Siento que el tic-tac aquí detrás, rollo Noah se va a despertar, pero quiero dejarme la comida hecha. 12 menos 5, así que voy a hacer lentejas, pero no como lentejas tipo España, sino lentejas tipo, nosotros la llamamos carne en salsa. Doce y media de la tarde, se acaba de despertar Noah, acabo de dejar aquí las lentejas terminándolo, he cerrado ya el fuego y todo porque es como que luego le pego un calentón y ya está. Puedo tener una reunión a la 1:15, entonces comeremos tipo 2, hoy vamos a comer más tarde, pero me viene bien porque ahora eso, se acaba de despertar Noah, le doy de comer, juego con él, estoy un rato con él, llamo a mis padres, lo ven, toda la historia. Cocina recogida, me voy a por este niño. Niño contento con su mami. Estamos viendo el debate, lo siento. Que ha empezado ahora mismo. Lo siento. Venga. Venga, un beso. Adiós. No nos quieren, quieren escuchar el debate. Muy bien. ¿Dónde están los siguientes? A ver, ese es confeti. Coge el confeti, venga. Amarillo. Noah, aquí. ¡Cancha! Muy bien. Ups. Ups. Upsi, upsi. Good job. Mira, otro amarillo, Noah. Toma un poco de mango. Esto es para Noah. Sí, mi amor, venga. Vamos a comer. Vamos a comer, sí. No, no, por ahí no, no. Por aquí. Como quema. ¿Qué color es el macho, mamá? Verde. Leche de coco. A ver. Toda la vida. Y ahora un poco de leche de soja. Y ahora calentarlo. Sí, me vengo aquí contigo. Me vengo aquí contigo. Sí, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. ¿Quién quiere estar con mamá todo el día? ¿Quién quiere estar con mamuki todo el día? Toma. Ha pasado ya un bastante rato. Quería ir a las 5:15 a barre, son las 4:15 y no he entrado en la clase porque se me olvidó buquearla ayer y estaba en la lista de espera, o sea, estoy en la lista de espera. Básicamente es que si entro más tarde de dentro de 10 minutos no me da tiempo a conducir hasta allí y todo, así que
Me he hecho un matcha caliente, súper rico. Estoy contenta con el lunes, porque aunque no me ha dado tiempo a hacer muchísimas cosas, este vídeo ya también lo he editado en el rato que no ha estado durmiendo después de comer nosotros. Luego se ha despertado, he recogido la cocina, bueno, he recogido lo de comer y así. He editado este vídeo y luego también la comida para mañana la tengo hecha, así que mañana será un día más productivo. Aunque ahora también trato de pensar en la productividad de forma diferente. No tanto producir, producir, producir y hacer y hacer y hacer, sino disfrutar este tiempo que se me va a escapar de las manos. Y por ejemplo, cuando digo que ayer estuve muy ansiosa, es porque también pensaba en que Noah va a cumplir 7 meses. Como, o sea, es que me ha volado y cada vez veo lo más grande. Es como que sufro por el futuro, pero también sufro por lo que ya ha pasado. Ya lo hemos hablado en varios vídeos, pero bueno, supongo que es una etapa de mi vida en la que os voy a repetir muchas veces que estoy nostálgica. Es que es triste, es que crece muy rápido y especialmente con el primero, imagino que como es tan nuevo, mientras te das cuenta y no te das cuenta, es como si te han pasado unos meses. Mi amiga Claire y yo decimos que es como que cada mes debería ser 2 meses. Y muchas de vosotros me dejáis en los comentarios, en plan de yo estaba dando luz ayer y mis niños tienen 20 años. Y No. Señorito, usted no bebe matcha. Lo que nos hacía a nosotros falta. ¿Y esa señorita de aquí? ¿Vamos a salir a dar un paseo, Gigini? ¿Qué sí? Así estamos. Esa es mi productividad ahora, disfrutar de estos momentos. Y súper agradecida de poder hacer esto. Sé que no todo el mundo puede. ¡Qué vaya! It's a cold hard wind outside my window. Si llueve no se moja como los demás. ¡Qué rico este oatmeal! ¿Es para Noah? ¡Sí! Es el día siguiente y podría ser por la mañana, pero son las 1:54 de la tarde. Os dije ayer que el día me iba a cundir hoy un montón. Y bueno, la verdad es que tenía la comida hecha, por ejemplo. Directamente he comido del tupper. Ya sabéis que yo nunca como del tupper. Siempre, aunque tenga la comida preparada, me gusta poner la mona en un bol, en un plato, algo como... Creo que cuando las cosas están bien presentadas apetecen más en la comida y en general en la vida. Total, que no ha estado gruñoncete esta mañana. Entonces nada, me fui a pasear con él y con Gigi temprano porque hacía calor, luego volví, lo puse a dormir, me preparé yo mi desayuno y estuve organizando ropa que todavía es que se me acumula. O sea, pongo la lavadora, tiendo, pongo la secadora, hago todas las cosas, pero colocar la ropa me lleva, os prometo, semana. No hasta nuestro dormitorio, que es donde está nuestro armario. Total, que no puedo entrar a colocarla, entonces la tengo amontonada en la habitación de invitados, barra gimnasio, barra oficina, barra trastero, barra una habitación desastre. Nosotros siempre tenemos una habitación desastre y este año pues ha tocado esa. Total, que he estado intentando colocar ropa, he estado doblando y así, pero ahora no ha estado durmiendo, entonces no he podido colocarla, pero bueno, he avanzado algo. Y me voy a preparar un cafelito, hace un calor hoy, mirad, estoy roja, no llevo nada de maquillaje, nada de colorete. Eso es empaje. A ver, no está en el balcón. Me quedo así un poco pilla porque la cámara de Noah, cuando Noah se despierta o se mueve o algo, la alarma, o sea, lo que nos suena a nosotros en el teléfono, es un pájaro piando. Ya habéis visto que la cámara en sí es un pajarito. Bueno, hoy viene Cookie, la perrita esta que cuidamos a veces de nuestros amigos. Y es un día como con eventos, en realidad no hay eventos, pero mi mente va como un poco acelerada porque quiero ir a Barre, luego vamos a quedar con ellos ya que vienen a Los Ángeles a traernos, a tomarnos algo, a cenar o no sé bien el plan. Ayer fuimos a dar un paseo y fui a devolver la ropa que os dije que no me iba a quedar de Zara. Creo que nunca os enseñé la ropa, así que os voy a enseñar al menos la que sí que me voy a quedar. Mi talla de antes, básicamente porque no había otra talla, si hubiese habido una talla más, me la hubiese cogido. El caso es que
son bastante anchos de cintura, o sea, son bastante altos de cintura, anchos por abajo, me gustan mucho, costaban 60, me costaron 25, me parecía que estaban súper bien de precio y me recuerdan mucho los marrones que tengo. El problema es que de pierna, de cintura y todo me quedan bien, pero de culo me aprietan y al ser blanco pues se ve más, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué voy a hacer con ellos, pero no los quería devolver porque es que me gustan mucho. Entonces, creo que me los quiero probar y darles un poco de tralla a ver si ensanchan o algo. Luego esta blusita me pareció súper mona y muy arregladita. No sé si me la voy a quedar porque la tengo que poner sin sujetador. Y esa es otra cosa que tenemos que saber. El cuerpo cambia. No me siento tan segura como me sentía antes, por decirlo de alguna manera, llevando algunas cosas. Esta chaqueta me flipa, creo que es mucho mi estilo así de ropa ancha. Voy a bajar un poco la cámara. Mi estilo así de ropa ancha y... Pero no sé si es que quiero vestir con cosas igual un poco menos anchas como para verme más femenina, pero es que en realidad lo que me dice Pau, dice, es tu estilo, o sea, porque tengo muchas cosas así, entonces no sé. Dejadme en los comentarios qué haríais, porque todavía tengo días para pensármelo. Y luego me cogí otros pantalones, son de tela así como de muy suavito, muy gustoso, y tienen ahí las cuerdecitas estas, y el culo es así, estos se llaman así. Y nada, esas han sido mis compras de Zara, y insisto, no sé si me las voy a quedar, porque de todas tengo dudas, la chaqueta porque es ancha, la camiseta porque tengo que ir sin sujetador porque es como abierta por aquí, y de lo único que estoy más o menos segura es de este pantalón. Todavía tengo días para pensarlo, literal, me los compré la semana pasada, así que dejadme en los comentarios qué pensáis. Tengo ahí la caja de las cosas de la terraza. Otra cosa que no os había enseñado es esterilla que me compré. Es de esta marca, Gayam, y es, aquí es bastante conocida de yoga. No sé si existe en el resto del mundo porque no tengo ni idea de cosas de yoga. No sé lo que cuesta en la vida real, pero a mí me costó 9,99 en Marshalls. La usé el otro día por primera vez y todo muy bien.